¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos. Vamos a contarte las cosas más importantes que han pasado en el día de hoy. Empezamos hablándote de la quinta presidencial, Olivos. Allí está, obviamente, el presidente Mauricio Macri con su familia, pero ya están haciendo los paquetes, los canastos, empiezan a sacar cosas porque arrancó la mudanza, ¿no? Mirá, ahí tenemos algunas imágenes, ¿viste? Mudanza. Está con algún problema de vivienda el presidente, porque se va a los abrojos, pero parece que por poco tiempo, porque está tratando de comprar una casa en zona norte. Anda como con problemas de techo. Bueno, no, es una manera de decir, claro está. Se está yendo de Olivos Mauricio Macri, hizo algunas declaraciones. ¿Es verdad que le dijo a sus colaboradores, no voy a ser nunca más candidato? Lucía, buenas noches. Entusiasmó Macri con el buen momento que cree que está atravesando. Ajá. Está con esta mudanza, tiene ganas de hacer otras cosas, al menos por ahora. Él quiere, dice que va a seguir en política, se entusiasmó la también. ¿La verdad con... que se va a dedicar al bridge? Quiere jugar al bridge profesionalmente, está dispuesto a aprender y así lo manifiesta. Y también, bueno, quiere un tiempo de relax. Muy británico eso, ¿no? Un tiempo de relax también al pádel, mencionan, sí. Quiere dedicarse a jugar al fútbol un tiempo, acomodarse. Mirá. En su nueva casa, que como vos decías, va a ser o en Olivos o en San Isidro, cerca de su primo Jorge o del intendente Pozo de San Isidro, de algún intendente cercano. No se quiere cercano. Ir del barrio. No, se acostumbró y le encantó, claro, el barrio. Le gustó el barrio. Y un dato más, no se va a ir a su departamento que él le había prestado, que tenía en Avenida del Libertador, se lo había prestado a Rivas, el titular de la AFI. Bueno, no se va a ese departamento, ya no está más, así que por eso están buscando una nueva casa. Bueno, ahí está, la mudanza de Mauricio Macri, los últimos días en el poder. Me voy ahora con nuestra unidad móvil de exteriores, mi compañero Fernando Moreno. Fernando, buenas noches. Tiene que ver con el Bauen, otra vez ante la amenaza inminente de desalojo. ¿Es así? Buenas noches. No lo estamos escuchando, ¿eh? Lo vemos con claridad, está allí con una de las integrantes para contarnos exactamente qué pasa, qué dice la orden judicial. En cualquier momento retomamos la comunicación para tener estos detalles, porque se está haciendo una cena a beneficio, quieren intentar parar este desalojo. A ver si ahora lo logramos, Fernando. Sí, Rosario, a ver si podemos establecer la comunicación, te contaba. Estamos con María Eva, ella es la presidenta justamente de la cooperativa que está manejando el Bauen de esta forma, ¿no? Con estos sobresaltos cada tanto, con resoluciones judiciales que los quieren desalojar. María Eva, contanos un poquito más. Y la verdad que estamos bastante mal, porque la verdad con la situación que estamos viviendo, ya no es la primera vez, y la verdad que hace muchos años, y siempre lo mismo, o sea, siempre pasa esto, el desalojo. No se puede trabajar dignamente, no se puede llevar el pan a la casa como se debe, porque esto continuamente estamos ahí en la incertidumbre, ¿no? Y bueno, estamos con esta cena porque por el motivo de que para la cena solidaria, para que ayuden a los compañeros, porque ahora en este momento nos clausuraron todo lo que es el bar, todo lo que es la parte del edificio en sí, así que bueno, estamos tratando de lucharla, y bueno, porque es como los últimos tramos que está llevando el macrismo a tenernos la soga en el cuello, ¿no? Que ya quieren que directamente entreguemos. Es así. La orden de desalojo, sí, Rosario, ¿qué fecha tiene, Fernando? La orden de desalojo, ¿qué fecha tiene? El 2 de diciembre, el 2 de diciembre tenemos la fecha de desalojo. O sea, el lunes próximo. Exactamente. A partir del domingo a las 0 hora ya comienza la orden de desalojo. Así que vamos a hacer una vigilia, vamos a estar acá los compañeros. Ajá. Y bueno, esperemos a ver qué pasa. Dios dirá qué es lo que tiene que pasar con nosotros. Ya es como que esperemos a ver qué es lo que pasa realmente, porque ya muchos años, bastante cansador todo esto, ¿no? Se van a quedar todo el fin de semana aguardando la llegada del día lunes. ¿Hay o ustedes creen que existe alguna chance de evitar ese desalojo? Así es. Nosotros, los abogados, ahora lo están presentando una... Realmente están presentando para no el desalojo, pero ya está, o sea, no tenemos... No hay nada para hacer. No tenemos otra instancia. Bueno, estaremos obviamente atentos. No, es así.
Gracias, muy amable. Fernando, gracias, lo que está pasando en Le agradecemos Bauer. Muchísimo porque la verdad que sí. Perdón, quería agradecerle ante todo a ustedes porque siempre están con nosotros y están difundiendo. Muchísimas gracias por estar. No, por favor, es lo que tenemos que hacer, es nuestro trabajo. Muy amable, ojalá que esto encuentre algún viso de solución, aunque nos están diciendo que ya es el ultimátum y se viene ese desalojo. A ver, hablando de otras cosas, los que se van pero que intentan dejar la herencia, ¿no? González Fraga, Banco Nación, vuelve a la carga para nombrar gerentes con sueldo de 200.000 pesos en el banco. A días de irse, el presidente de la institución ascendió a 2 asesores a jefes principales de departamento. Cobrarán lo mismo que un gerente de las mayores sucursales. Decisiones que se están tomando en distintas áreas para que algunas personas se queden. Los que están concursados, es obvio que se tienen que quedar, los que ganaron concursos, y así corresponde. Los otros, me parece que, como anunció el presidente electo Alberto Fernández, se van a revisar caso por caso. Los combustibles vuelven a aumentar y sí, primero de diciembre, mirá, el domingo, subió los impuestos a los combustibles el gobierno y se espera un nuevo ajuste en los surtidores. Lo que se va a ajustar es entre el 5 y el 6% a partir del 1 de diciembre. En la semana ya habían aumentado el costo del biocombustible y las compañías estiman que quedaría al menos otro 5% de ajuste pendiente. Vos sabés que cuando aumentan el combustible te aumentan todos los precios, ¿no? 1 de diciembre viene esto. Bueno, a ver, Néstor, tenemos muchas noticias del ámbito judicial para desarrollar y contarte detalles porque hace mucho tiempo que se está esperando la declaración del fiscal Carlos Estornelli en el juzgado de Alejo Ramos Padilla en Dolores. 6 llamados a indagatorias, se concretó hoy. ¿Cuántas horas de declaración del fiscal? 10, Rosario, 10 horas de declaración. Estornelli llegó poco antes de las 11 y a partir de las 21 firmaron el acta, cerraron el acta y de un momento a otro el fiscal Carlos Estornelli va a salir del juzgado federal de Dolores y va a recorrer los 200 kilómetros hacia Buenos Aires. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, en principio por el fin de semana, porque todo parece indicar que la declaración no terminó y que van a volver la semana próxima, probablemente el lunes, a terminar con los puntos que todavía no han sido esclarecidos. Estuvo presentando, ayer te decíamos, va a ir, va a presentar un escrito y va a responder preguntas. Sí, correcto. Bueno, vamos a contar algunas de las cosas que dice o que dijo ese escrito y sobre todo una sorpresa. El escrito básicamente dice que el productor agropecuario Pedro Echeves, sí, que fue el que denunció a Marcelo D'Alessio. Con él se inició el expediente. Exactamente, él que denunció a D'Alessio y D'Alessio que fue denunciado por Echeves, en realidad eran socios. Que ellos armaron, urdieron una maniobra. Estornelli dice que Echeves y D'Alessio eran socios. Efectivamente, efectivamente. Y que la idea de ese complot era armar esta causa en Dolores para voltear la causa a Cuadernos. ¿Qué es lo que le dijo Estornelli al juez? Usted y yo fuimos víctimas de una misma operación. A mí me operaron para voltear Cuadernos y a usted lo operaron para que tomara esta causa y fuera útil, funcional, al derribo de la causa Cuadernos. La causa Cuadernos, dicho sea de paso, ya está en juicio. Intenta Estornelli ponerlo en el mismo lugar al juez. Exactamente. Pero como víctima en este caso, en algún momento pensó que Ramos Padilla era parte de la operación. Hoy la postura que asumió fue distinta. Fue juez, a usted también lo engañaron. Bueno, eso viejo de hacerte amigo del juez, ¿no? Bueno, pero además hizo mucho hincapié. ¿Sabés en qué episodio? A ver. En la declaración de Gonzalo Brusa Dobat. Este sí. Es el exdirectivo de la petrolera venezolana PDVSA, que fue a declarar supuestamente como arrepentido después de haber ofrecido una entrevista periodística a Daniel Santoro. Al día siguiente fue a la fiscalía de Estornelli y declaró frente a Estornelli. Claro, el tema es que allí adentro estaba Marcelo D'Alessio, uh-huh, y además le sacó fotos a Brusa Dobat y sacó fotos del acta de la declaración. Esto es anormal, esto no está bien. Bueno, sobre eso habló y habló mucho, dedicó la mayor parte de la declaración a explicar qué es lo que había pasado allá. Te había dicho que había una sorpresa. Sí. Bueno, la sorpresa es a quién propuso Carlos Estornelli como testigo en la causa de Dolores. ¿A Carlos, quién? Carlos Estornelli pidió que sea convocado a declarar como testigo de su defensa, de la defensa de Estornelli,
el financista arrepentido Leonardo Fariña. ¿Y por qué? Porque entiende que lo que Fariña vivió al lado de Stornelli, convivió como testigo protegido, como colaborador arrepentido, muchos de los episodios que hoy lo tienen como responsable a Marcelo D'Alessio, y que él puede atestiguar, dar fe, de que todo esto es una gran operación que tenía como objetivo voltear todas las causas que de una u otra manera terminan confluyendo en el expediente de los cuadernos. Bien, ¿esta declaración continúa la semana que viene? En principio, el lunes que viene, están firmando el acta y definiendo los detalles de cómo va a continuar. Mientras tanto, sucede la declaración del fiscal Stornelli, el falso abogado Marcelo D'Alessio sigue, nos dicen, haciendo una larga lista de nombres porque quiere declarar como arrepentido. Y en esa lista hay actuales funcionarios del Ejecutivo, hay legisladores, es decir, aquellos que habitan el Congreso Nacional, fiscales, jueces, periodistas. Uy, ¿sigue la lista? Sí, y vamos a dar nombres y apellidos para develar la incógnita. A ver, los funcionarios políticos de los que va a hablar Marcelo D'Alessio es básicamente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Entre los legisladores figura la diputada Paula Oliveto. Entre los espías figura el agente de la AFI, Pablo Pinamonti. Ajá. Entre los funcionarios judiciales, obviamente, va a hablar de Stornelli, pero también va a hablar de Claudio Bonadío. Uh-huh. Y hay un tema central en todo lo que tiene que ver con D'Alessio, que es los reportes de entradas y salidas del país de distintos personajes que más tarde o más temprano terminaban formando parte de este supuesto mecanismo extorsivo. Hasta ahora sabíamos que quien pedía esos informes era el fiscal Juan Ignacio Bidone, el fiscal que había investigado el triple crimen y a quien él declaró: me mandaron a D'Alessio como si fuera un agente de la AFI. Uh-huh. Bueno, no es el único nombre, no es la única persona. Hay otro funcionario judicial cuyo nombre por ahora vamos a mantener en reserva. Bien. Del cual va a hablar Marcelo D'Alessio, que dice: este también me traía informes de migraciones. ¿Hay periodistas también? Hay por lo menos un periodista diferente, nuevo, al que ya se conoce. Estamos diciendo, hay un periodista, pero no es Daniel Santoro. Hay otro periodista del que va a hablar Marcelo D'Alessio.